investigación en exoplanetas es una de las más relevantes de la astronomía actual. Un exoplaneta es un planeta que orbita alrededor de una estrella distinta a nuestro Sol. Es un planeta que puede ser en principio muy similar a los planetas de nuestro sistema solar, como el Mercurio, nuestra Tierra, el Júpiter. Se calcula que hay como mínimo 1.000 millones de planetas solamente en nuestra galaxia. Esto es un hecho muy importante porque la probabilidad de que existan planetas como el nuestro es muy alta. El zoológico de los exoplanetas es muy variado. Cada planeta que encontramos es de alguna forma único. Hemos encontrado sistemas planetarios múltiples. Hemos encontrado también una gran diversidad de planetas alrededor de estrellas distintas al Sol. Desde planetas pequeñas, muy calientes, hasta planetas gaseosas, mucho más grandes como nuestro Júpiter. A planetas más pequeños que la Tierra, en órbitas que tienen desde varios miles de años, a órbitas que duran unas escasas 4 o 5 horas y que incluso en algunos casos parece que se están hasta desintegrando la superficie al estar tan cerca de su estrella. El hecho de darnos cuenta de que nuestro sistema solar pues quizás no es lo más frecuente que estamos encontrando, me parece una de las cuestiones más interesantes ahora mismo. Bueno, la dificultad de encontrar planetas extrasolares es porque los planetas realmente son intrínsecamente muy débiles y además se encuentran alrededor de las estrellas que son mucho más brillantes que ellas. Es como el efecto de intentar observar una luciérnaga que se posase sobre la bombilla de un faro. Esto supone un reto instrumental pues, muy grande y que hemos sido capaces de vencer únicamente pues, a través de utilizar métodos indirectos para la detección, como pueden ser pues, la detección de tránsito o la detección por velocidad radial. Lo que intentamos es ver los pequeños cambios que produce el planeta en la estrella en torno a la cual están orbitando. Una vez detectado un exoplaneta, el siguiente paso es establecer si ese planeta se encuentra en la zona de habitabilidad. Es el rango de distancias con respecto a la estrella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, en el cual el agua, si existiera en su superficie, se encontraría en forma líquida. Una vez hayamos encontrado y confirmado un planeta que sea de tipo rocoso y que esté en la zona habitable, lo siguiente que querremos hacer será estudiar su atmósfera, porque es la que nos podría indicar si en la superficie de ese planeta hay algún tipo de vida que esté causando un desequilibrio en la atmósfera. De cara a la detección de vida, lo que intentaríamos sería detectar biomarcadores. Los procesos de la vida producen residuos, como puede ser el oxígeno en nuestra atmósfera, que alteran la composición química de esa atmósfera. Necesitamos ver esos detalles con gran precisión para poder detectar y caracterizar esos planetas. Para comprender los sistemas exoplanetarios es fundamental comprender el nuestro, al cual podemos estudiar en detalle y aplicar esos conocimientos al resto. Si al sistema solar le quitamos lo que son los planetas, los satélites que orbitan los planetas y los planetas enanos, lo que nos queda son los llamados cuerpos menores del sistema solar, que principalmente están compuestos por asteroides y cometas. Desde el origen de la Tierra, estos cuerpos han colisionado con ella y, por lo tanto, han provisto a nuestra atmósfera y a nuestra superficie de materiales como agua y orgánicos complejos fundamentales para el origen de la vida. Hay que tener en cuenta que los cuerpos menores no solo pueden pues, traer la vida a un planeta, los impactos y las colisiones que se producen pues, pueden modificar la posición y en este sentido puede alterar que se genere la vida o no se genere. Los estudios de exoplanetas en el Instituto de Astrofísica de Canarias comienzan en la década de los 90. Y hicimos el primer intento de encontrar planetas con el método de los tránsitos antes del descubrimiento del primer planeta de Touro. Actualmente el ritmo de detección de exoplanetas crece y llevamos un ritmo que es de unos cientos de exoplanetas nuevos cada año. Bueno, la revolución que ha tenido lugar en los últimos 15 años ha venido sobre todo dada por un gran desarrollo instrumental. Hemos tardado tanto en descubrir un planeta porque no existía la sensibilidad ni la instrumentación adecuada para descubrirlo. Sin ciertos desarrollos tecnológicos sería imposible seguir avanzando la investigación astrofísica. Este es el caso de los exoplanetas, que siempre ha sido un reto intelectual para la humanidad y también se convierte en un reto tecnológico para nosotros. Cada vez
surgen más ideas y cada vez la instrumentación es más avanzada. Los estudios de exoplanetas se realizan tanto desde el espacio, con telescopios espaciales, como con telescopios en tierra. En el IAC, en particular, se ha apostado por ambas técnicas. El IAC participa en todas las misiones espaciales que se están pensando, tanto para la búsqueda como para la caracterización de exoplanetas. Las misiones espaciales han revolucionado el campo de los exoplanetas. Al salir de nuestra atmósfera, la precisión que tenemos en las medidas es mucho mayor. Estas misiones han podido observar los tránsitos de miles de exoplanetas con una precisión que es enormemente mejor como las observaciones terrestres. No se puede colocar un elefante en órbita. La instrumentación de gran precisión, por ejemplo, para hacer espectroscopía, es muy pesada, colocarla en el espacio es extremadamente caro y en algunos casos imposible. En el IAC se están llevando a cabo varios programas de observación utilizando todos los telescopios que tenemos a nuestra disposición en los dos observatorios de Canarias. Realmente sabemos muy poco sobre los exoplanetas. La ventaja es que queda casi todo por hacer. Necesitamos seguir estudiando nuevos planetas extrasolares para conocer toda la gran diversidad de planetas que existen. Todavía no tenemos seguridad de que haya un planeta idéntico a la Tierra. Pero pensamos que en un futuro muy cercano ya conocemos planetas que sean realmente similares o idénticos a nuestra Tierra. Otra gran incógnita es el origen de la vida. Sospechamos que la vida puede ser algo más común de lo que pensábamos. Yo personalmente creo que en las décadas que vienen podemos encontrar indicadores para vida. Creo que es algo que en los próximos 10, 20 años, antes de que termine de pagar la hipoteca, se podrá encontrar. Depende básicamente de dos factores. Uno, en el que se inviertan los recursos necesarios para poder hacer esa búsqueda. Y dos, de la frecuencia con que ocurre esa vida cuando las condiciones necesarias están ahí. Hay más posibilidades de encontrar vida fuera de nuestro sistema solar, en algún sistema planetario de otra estrella, que nuestro propio sistema planetario. Mi opinión. El descubrimiento de vida en algún planeta de otra estrella cambiará nuestra percepción del universo y de nuestra posición en él. Porque nos ofrecerá, digamos, una prueba fiable de que no estamos solos, de que no somos únicos. Básicamente satisface el conocimiento humano. Me atrevería a decir que es más importante que entender completamente el universo. Y va a tener consecuencias en todo, en ciencia, en filosofía y en religión. Lo que es seguro es que el día que se anuncie el descubrimiento será trending topic. Thank you.